Eres más. Perfecto. Bueno, Esa no, vamos a hablar con no hay la más gente que del yo. sur. Escúchame, que la gente seguramente se preguntaba, ¿de qué van a hablar? Me decía, preguntaban uno, ¿de qué van a hablar? Y vamos a hablar de Pregunta todo, vos. Yo te puedo hablar porque de cualquier tenemos cosa. un montón de cosas. Una de las cosas que me interesaría saber de movida es si estás por sacar algún disco o algo, porque me están preguntando eso y Ya quiero. saqué una Ya de saca. piedra. Está en Spotify, lo Este, terminé. pero, Tuve dos. ¿cuándo fue? ¿El año pasado? No me acuerdo. El año pasado. ¿Cuna de piedra? El 19, el 2019 fue ese, ¿o no? ¿2019 qué? El año pasado, bolas. Este año, nada, estás. No, no puedo Claro, por. tanto. Tardó como 2 años porque soy independiente, entonces me lo tengo que pagar yo y aparte lo produje yo por primera vez, re Qué mujer. Y fuerte. además tiene instrumentos celtas, que quiere decir que bajé la influencia celta a través de los instrumentos y justo cuando estuve estudiando a los celtas, me entero de que los celtas le daban mucha importancia a la mujer. Así que estoy Mira. como muy conectada con lo que sucede, porque estamos ahí todas, viste, protestando por lo que hay que protestar, digamos. Sí. ¿No? ¿Sos de Entonces. meterte mucho en todos los movimientos así? No, No. pero sin querer lo hice a través del disco. Con el movimiento celta que te apareció de la nada, digamos. No, de la nada no, andaba por ahí dando vueltas y. El último disco fue un disco en vivo que se llama Proyecto 33, que es todo el rock and roll conmigo, Tofito, Lisandro, Carámbula, bueno, todas filmados en tres Maipos, de paso lo promociono porque. Sí, obvio. No, porque la gente escucha lo que promocionó en otro momento las grandes discográficas. Pero después yo seguí independiente y tengo miles de discos, métanse en Spotify. Pero bueno, este disco, Cuna de Piedra, se llama Cuna de Piedra, pero yo soy luna en Capricornio. De Y eso vos tenés estábamos hablando por un. WhatsApp. Bueno, no te Sí. contesté porque estábamos por hablar acá, No, pero no, ¿te te di encanta el tema. esto? Sí, ¿te encanta la astrología? A A vos mí te me divierte. encanta. A mí me A mí también. encanta y de hecho me he hecho cartas natal, revolución Sí, solar y obvio. a Emma se la hice también. ¿Qué es Emma? Emma es Sagitario, Igual que vos. tiene, igual que yo, tiene su ascendente en Tauro Ya te voy diciendo yo porque soy psicóloga, no, soy astróloga de cuarta, pero te digo por lo que aprendí, voy a decirme. y la luna la tiene, creo que la tiene en Cáncer. Gracias, porque la tenés en Capricornio y sos como yo, cuna de piedra. O sea, tal cual, de piedra. O sea, tuviste una infancia de mierda. Perdón, ¿se puede putear? ¿O estamos en horario? Sí, no, ¡Protección estamos al bien. Está, bebé! no, está, protección al No voy bebé a está todo putear mucho, bien. digo. No, está No, no todo voy a bien. putear ¿Pero mucho. por qué Tengo frío decís y eso? calor. Sacate eso, si no te ve Porque nadie. tengo frío y calor a la vez. Ah, el. No es menopausia. Escuchá, no, te digo eso porque lo leímos con Bárbara Márquez, esta chiquita que me maneja todas las finanzas y todas, que es muy inteligente, pero que al final terminó yo siendo empleada de ella. No, me tiene cagando. Bueno, cuando hacemos las tapas, los videos juntas, todo, Sí. entonces ahí está la Chevioc, que tenemos que hablar de ella, la que tiene el bebé, tra, Sí, acordate. ahora vamos a charlar de eso, que también hablé Porque con es muy Pampers. importante eso. Bueno, y Sí. entonces vimos Cuna de Piedra para ver, digo, Luna en Capricornio para asesorarnos sobre la tapa, Sí. y dice, Luna en Capricornio, coma, Cuna de Piedra. Dije, listo, el Me nombre del disco es encanta el nombre, pero ¿vos lo asociaste directamente a tu infancia? Es que lo dice. Ah. Ustedes lean Luna en Capricornio y habla de los niños adultos. No son todos iguales, pero a algunos les han pasado cosas, que ya charlaremos por privado, obviamente, y son como niños que han tenido que tener una infancia como que los padres se fueron de viaje, una infancia media como enterándose de los horrores de los adultos ya. Pero después sigue, porque uno se convierte como en un sabio, si es que no te morís en el proceso. En el intento. Yo estoy muy bien, ahora estoy muy bien y Sí, se estoy te muy, ve. muy orgullosa y todo, así que de lo que estoy haciendo. Y Y bueno, escúchame, Fa,
Pará, ¿y te cuesta, te gusta, te cuesta, te molesta hablar del proceso de transformación que hiciste, de recuperación, de resiliencia? A mí Hace me parece años. súper No, está buenísimo. interesante que lo cuentes, que lo digas, Sí, que no hay ningún porque problema. aparte ayudás un montón a la gente, además. Claro, obvio, Ah. obvio. En el rock and roll de todo el mundo está, aparte, están todos en recuperación ahora, en el resto del mundo. Nosotros siempre tarde, en ese sentido nos vino mal. Pero bueno, yo entré en los grupos, no se puede decir el nombre. Pero entré en los grupos que son anónimos y entonces que es en el 2000. Pero antes ya había entrado, porque no me gustaba hacer uso de cuestiones, ¿viste? Sí. Entonces yo cada 15 días salía, no era así una especie de desesperada, muerta, pero a mí nunca me gustó. Entonces lo logré finalmente, después de seguir yendo y me recaía y seguía, seguía. Ahora ya tengo 7 años. Casi 6 meses. Que esta vez, esta parte te la explico por privado, es una cuestión de, es como una especie de maestro que apareció, que me dijo unas cosas y yo, es imposible que vuelva a recaer. Pero estos me van a es difícil explicar esta parte, entonces, digamos que sirve intentar. Claro. Y que hay ayuda. Y que la droga no sirve para nada, es mentira, que te inspira, todo mentira. O sea, digamos, hay ¿Ves cuestiones que? con plantas. Yo no me meto, estoy hablando del polvito Sí, de las drogas pesadas, fuertes, de lo demonio, complicado, es el de lo malo, demonio, claro. es el demonio. Digamos, un niño, ¿a vos un niño le das droga? No. Entonces, ya está, la respuesta está ahí. Nosotros no nos amamos, nosotros tenemos problemas de autoestima, especialmente la gente que se ha convertido en adicta. Es básicamente una cosa de abandono, rechazo. Yo soy como una científica que me divierte, hice muchísimas terapias, se puede salir, pero hay que poner los ovarios o los huevos o lo que haya que poner. Y una vez que salís, ya te dedicas a ayudar a otros y ahí está Dios. Ahí está Dios, cuando A mí ayudas al otro. me Es parece sorprendente. espectacular que lo digas y que lo digas de tan así, directamente y con Me nombre y lo he escrito. apellido. No, Es porque me tapate. pasó el otro día que lo comprobé, finalmente lo comprobé. Estos grupos que seguramente no me dejan decir el nombre, pero la gente entiende y tienen Ya 12 sabes, pasos. sí. Tenemos madrina, padrino, es gratis, es el único lugar que realmente todo el mundo es igual, el único lugar donde el comunismo de Cristo se puede plasmar. Es gratis, ponés vos en las reuniones, ponés lo que querés Sí. poner y están en todos lados. Por ejemplo, el otro día Ron Wood daba su experiencia. ¿Entendés? Ron Wood. Los Oasis, Aerosmith. Acá no hay muchos famosos que se copen, pero bueno, cada país con su locura. Vos decís porque puede, que como que les puede dar vergüenza, pudor, o que no sé qué, como Es decir, ego, contar, hablar, o ego. el ego, que no les peguen el Ego. ego, claro. No, el ego, o sea, acá nos enseña a ser humildes. El ego es no voy a pedir ayuda porque yo solo puedo, y eso es mentira. Claro. Vos solo no podés. O Y sea, no. no podemos nada. Por algo este mundo se creó. Me interesa hablar también de lo que pasa con esto nuevo que nos está pasando, que este apocalipsis El now. apocalipsis. Sí, yo soy súper espiritual y soy simpatizante del budismo y de la palabra de Jesús, no de los templos. No creo que haya que ir a la iglesia obligada. Si querés, andá, ¿viste? Pero tipo, la palabra que se va pasando, también la Biblia le sacaron cosas, o sea, es interesante todas esas cosas, se me mezcla todo. Pero bueno, Mira, en pa, estos espera, grupos. quiero decirte algo que estoy leyendo mientras vos estás hablando para que veas Dale. qué interesante qué es lo que estás diciendo, que la gente agradece el mensaje que estás dando. Mira, me emociona. Ay, Dicen, sí. gracias, hermoso mensaje, Fabi, grande Fabi, gracias por. O sea, es espectacular. En 2 minutos empezaron a entrar mensajes de toda la gente que agradece tu mensaje y Estoy las para palabras eso, que. estoy para eso. Yo me di cuenta No, hace me poco. encanta, me Sí, está encanta. buenísimo. Yo realmente hace muy poco, hace años que soy cantante, sufrí como loca, sufrí porque siempre me veía fea, gorda, no sé qué, siempre me elegía el tipo equivocado. Yo ahora estoy sola, el mismo tiempo que tengo limpia, estoy sola, estoy feliz. Yo, Fabi.
no quiere decir que no haya que buscar pareja, pero digo, está bueno estar sola un tiempo, y usted lo sabe bien. Sí, claro, ¿qué te parece? Yo también porque lo viví. Cambia el gusto. Sí. No, y aparte empezás estar como... sola. Como empezás a conocerte, y empezás a amigarte y a enojarte con las cosas que te pasan a vos nada más, empezás a reconocer esa nueva mujer que empezás a ser cuando te descubrís, y entonces sí. Esa soledad también hace que vos elijas diferente, mires diferente, pongas el ojo en otro lugar, o simplemente no esperes nada y las cosas lleguen. Bueno, eso es budismo puro lo que estás diciendo. Bueno, es eso. La falta de deseo, la falta de expectativa, la cosa de fluir. ¿Por qué? Es interesante esto, porque estaba recién leyendo. Porque el Dios no es un señor, Dios es una inteligencia superior, creadora, ponele, de las flores. Yo había hablado con una amiga, sí. Porque estaba hablando de las flores de Bach. Frisaste. Ahí estás. ¿Qué cosa divina que es una flor? Una flor. O sea, ¿cómo? ¿Quién inventó a la flor? Un poder superior, porque ¿a quién se le hubiese ocurrido? ¿Me entendés? Una flor que, de la cual sale miel a través de una abeja que es peludita y tiene un aparato digestivo. Eso nos da la pauta de que gracias a Dios hay un poder superior a nosotros y que nosotros tenemos que... Esto es lo que nos enseñan los grupos, que es bárbaro. Entregar, o sea, no puedo todo. Hay cosas que digo, yo con esto no puedo, y lo dejo. ¿Cómo haces? Dejás de pensar literal en lo que estás haciendo, y obviamente hay tips. Salís a correr, te vas a bañar, ¿viste? Salís. Exactamente. Y eso solo se puede hacer si estás solo o sola, porque con otro molestando no se puede, porque hay una constante proyección de tu ego en el otro ego, es un despelote. Igual, yo no lo hice a propósito, o sea, quedé sola. Quedé con mis gatas. ¡Vení, gorda! Ahora te las voy a presentar si es que llegan. Sí. ¡Claro, claro! No, no, es que eso es entregarse. Cuando uno está buscando la sanación, sucede que, bueno, yo estoy viviendo acá en mi casa, que por suerte alquilo una casa en Acasuso con el jardincito, no me gusta la ciudad ni nada, hace rato. Y, sí, en una casa que Dios me dejó, gracias a Dios es alquilada, porque, bueno, porque sí, pero la amo a mi casa, ojalá me la pudiese comprar. Y con mis dos gatitas, hace años, estoy. Sí, lo sé. Puedo crear. No, sí. Se dice... Total. Acabo de leer eso en el libro. Acabo de leerlo. Habla de la palabra, es muy fuerte, pero no me voy a levantar ahora. Estaba hablando de... Es que la palabra es poder. La vibración, como que Dios es una vibración, y yo todo lo que puteo, todo lo que me falta, o sea, lo que puteo. Cuando, por ejemplo, me estaba vistiendo recién, y no me entraba el vestido, y entonces empecé a patear la cama, por ejemplo, no soy ninguna fan. No. No puedo pararme porque estoy en un... No se puede porque estoy en un... Mirá. Estoy en un sofá donde veo tele. ¿Ven? Este es mi... Claro, esta es... O sea, yo sin Netflix todavía no... O sea, tengo libritos. No me saquen Netflix porque, digamos, voy al río y me ahogo. Obvio, porque... Escribí, sí. Sí. Sí, aparte después, ya por privado también te voy a contar, escribí una película porque... Estás sola y limpia. Tienes un montón de tiempo. ¿Sabes lo de tiempo que llevan los novios, las preocupaciones? Yo soy feliz. No sabes, yo era la típica que corría a todos atrás del colectivo y aparte medio en pedo, todo un papelón. Hacía papelones a diestra y siniestra. Y me venía esto de la recuperación. Estaba un año bien, un año mal, un año bien, hasta que vino un señor. ¿Qué voy a decir lo que me dijo? Conocí al prior, conocí, sí. Conocí al prior de la Orden Templaria,
que es un... Los templarios, ¿viste? Los templarios tienen una orden y hacen el bien, pero son muy humildes. Y este señor lo conocí y me dijo, bueno, placa, hace 7 años y casi 6 meses, tengo un mensaje de los maestros ascendidos para vos. Y yo quedé tipo, ¿en serio? Sí, recaes otra vez y te sacan la protección. Nunca más. O sea, me siento tipo, gracias. En el momento me enojé. Porque yo, la pobrecita que he sufrido tanto. No, es muy fuerte. Así quedé yo, así como estás vos, quedé yo y así todavía estoy. Imagínate. Te encantó. Con el, digamos, la mentalidad, no sé cómo se dice, de Eckhart Tolle, que es el escritor de Viviendo la Hora. Sí. Nada, después de alguna manera yo te mando a vos para que mandes la propaganda, para que ellos se metan en las reuniones. Yo no puedo hacer propaganda yo misma. Hay tradiciones. ¿Yo puedo decirlo? Sí, pero ahora no. Ok. Bueno, porque yo después vos no sos les voy a... miembro, ¿entendés? Si yo soy miembro y me pasa algo, estoy haciendo propaganda de algo que soy parte, y si recaigo, hago quedar mal a todo el coso. Bueno, pero igualmente todos los que están del otro lado entienden perfectamente. Es un despelote, pero yo tengo que hacer caso. No, está perfecto y está bueno porque eso es cumplir también con las reglas y las normativas del lugar, y me parece que eso habla de lo bien que estás haciendo las cosas. Sí, son tradiciones. Después tenés una madrina o un padrino y escribís y hablás en los grupos. Lo divertido es esto, si te divierte, cuento. Los grupos son cerrados, como lo habrán visto en las películas, y hablas si querés. Si no querés, no hablas. Te pasas 1 hora y media escuchando los problemas de los demás y hablas 5 minutos y no hay devolución. Bueno, pero pará, cuando vos escuchás a los demás también hay algo que resuena siempre, ¿no? Obvio. Entonces, que si es son, válvame. Ponele, son 20 personas. Hablan un rato cada uno, hasta cuando te llegan tus 5 minutos, vos ya estás medio como con un montón de cosas en la cabeza y absolutamente motivada por todo lo que dijeron los demás. O no. O estás completamente cerrada. Y, por ejemplo, en los grupos en general se dice que ahí está el poder superior, porque vos vas, te sentás y alguno dice lo que vos necesitabas escuchar. O vos ayudás a otro. Después está, cada uno nos dividimos los servicios, de literatura, de café, de servicios de área, y después está escribir el programa y compartir con la madrina. Eso es íntimo. ¿Qué y es gratis y te salva la vida. Vos sabés, ahí preguntaba a alguien si también sirve para familias. Obvio. Sí. Hay para familias de adictos, está para codependencia también, dependencia con las personas. No, yo después te mando toda la info, así lo podés mandar. Y les cuento yo a todos, porque me parece muy interesante, hay muchísimas personas que a lo mejor han pasado o están pasando por una situación así y que a lo mejor no se animan o tienen miedo, claro, o les da vergüenza. No tengan miedo. Te cagás de risa, además tenés compañeros que los llamás a cualquier hora, es toda una cosa, una red solidaria maravillosa. Y nadie lo más se importante, de nada. Claro, es que no estás solo, eso es. Eso es lo que decimos en los grupos. Me muero, Euge, estás medio frío. No estás más solo, es lo que te dicen cuando llegas. Ay, claro. Bueno, ¡es una angelita del Señor! No, estamos en sincro, es eso. No, porque yo creo también, en la resiliencia, creo en la renovación, en que la vida te da oportunidades y también está bueno que uno las sepa aprovechar y agarrar, y yo que te adoro. Me pareces una mujer que supo encontrar esa luz y esa manera de reinventarse y de empezar, y además eso como redoblaste la apuesta, porque además ahora estás ayudando a los demás, estás ayudando a la gente, no sé, es como me parece mucho. 7 años, recién pienso bien. Porque antes era como piloto automático, ¿me entendés? Estaba con todos mis amigos, Charlie, Fulte, Pineta, los abuelos. Sí. Todo bien. Yo no sé cómo hice. Porque no me acuerdo. No me acuerdo cómo hice, porque siempre estaba persiguiendo a alguno de turno, grabando discos, y era feliz por momentos, pero era como muy acelerado todo. Igual tenía mis momentos de calma, de conexión a través de la música y qué sé yo. Como la sabiduría que tengo ahora, bueno, igual
Siempre pasa, ¿no? Bueno, no, hay cada viejo de mierda. Hay gente que no aprende nunca, Fabi. Por eso te digo que es interesante. Hay gente que pasa por la vida como si nada sí, y nunca aprendió ni entendió peores. Nada. Claro. Se ponen peores con el tiempo. Por eso hay que, me parece bueno valorizar el esto, como la posibilidad sí. Que... ¿Vos crees que puede haber...? A lo mejor es la misión que te tocó en la vida. Figura. Viste que yo creo mucho que uno llega acá con una misión. ¿Yo? Total. Ah, puta. ¿Estás ¿no? ahí? Como que uno... Sí, sí. Total. Pero ni hablar. Lo que pasa es que es todo un tema. Por ejemplo, el budismo habla de que uno elige antes de nacer. O sea, que te saca de la víctima al toque. Si vos claro. Estás quejándote de lo que te tocó, no te tocó, lo elegiste vos. En otro estado, digamos, el karma vendría a ser como una cosa que se elige la próxima vida por lo que hiciste en la vida anterior. Es interesante eso porque te saca de la culpa católica, ortodoxa, y que son plomo. Es un plomo. Bien, hay algunos sacerdotes que vienen bárbaros, en la iglesia todo bien, con el tiempo se fue como, usted, porque hay de todo en todos lados, y hay gente con muy buena voluntad. Yo conocí a unos curas, porque siempre me encuentro con cada ser, conocí a unos curas divinos, cuando estuve en Chile de gira, conocí unos curas mendocinos, y uno me regaló un rosario de Jerusalén, chiquito, como de madera. Y sabés que un día estaba re histérica, y estaba con Margarita, la señora que me ayuda con la limpieza, y empecé a rezar el rosario. Y fue un antes y un después. Lo aprendí. No esos rosarios largos. Es un tipo, sí, quizás, los chiquititos. Quizás un Ave María, claro. Un Padre de tu nombre. Y eso, o cualquier mantra, cualquier cosa que pares, ¿entendés? Y que nada, y voy encontrando todo el tiempo cosas nuevas y solo por hoy, ¿viste? Eso es tan importante. Es que escúchame, no, Fabi, ¿no crees que la vida es solo por hoy también? Claro, obvio. Bueno, pero si estás ahí, ya te iluminaste. Es que sí, es solo por hoy. Yo no sé qué va a pasar mañana. Para adelante. Yo estoy ahora viviendo el solo por hoy feliz. Me levanto a la mañana, hago un grupito online, hago entrenamiento, todo online. Hago canto online con Marisa Mere, de paso le paso el chivo. Estoy con mis gatas todo el día que me aman. Vos estás con tu gorda y con tu marido. Sí, porque en realidad, si vivís pensando en el futuro, no estás viviendo lo que está pasando ahora. Y si vivís pendiente del pasado, tampoco estás disfrutando lo que te pasa ahora. Entonces, en realidad, siempre es solo por hoy. Y vos lo podés hacer para mí porque te acabas de tener lo que siempre quisiste. Finalmente, una sí. Nena, mira, un bebé con una pareja y todo bien. Al final alcanzaste, y digo, tener un bebé debe ser sí solo por hoy. No, y es el día a día, sí. En realidad uno piensa en un futuro que en realidad ya no es tu futuro, sino que es el de ella. En este caso, lo único que ahora la cabeza te empieza a funcionar es en función de ella. Decís, loco, viste que no pase nada, sí, es un flash total, es como que la cabeza te hace trac, trac, viste, un palazo total en la cabeza. Amor. Sí, ni hablar, pero como que todo lo que a lo mejor vos pensabas de vos, ya no importa, es todo en función bueno, de ella. Ahí está, ahí dejaste el ego. Sí, yo igual siempre fui muy de trabajarlo eso, viste, cuando empecé a trabajar de actriz, enseguida lo primero que hice fue... En mis primeras terapias, no porque lo hubiese tenido nunca, sino porque quería que no me pasara. Como tengo una familia que siempre me trajo para la tierra, nunca tuve la posibilidad de irme volando por ningún lado. O sea, nunca fue algo que me diera miedo. Pero por las dudas lo trabajé. Pero sí, es solo por hoy. Es solo por hoy. Qué sé yo, hace poco... estoy viviendo un duelo y pienso en eso, ¿no? Mi mamá de golpe se enfermó. Claro, tu mamá. Wow. Y vos decís, ¿por qué? Era una mujer sana, no tenía nada, y fue así, de un día para el otro. Era joven, yo sé que te vi en las redes, pero no sé qué le pasó. 76 años tuvo un cáncer. Sí. A la mierda, de golpe. Sí,
Y vos decís, ¿y yo por qué puedo creer que la vida, por qué tiene, o sea, uno tiene que saber que es solo por hoy, si un Que día no así sabes se va? nunca, en un instante cambia todo. Por Por ejemplo, eso. y hablemos de esto, lo que está pasando. Lo que está pasando, bueno, lo que está pasando es un claro ejemplo de que en realidad no somos nada, que tenemos que vivir el presente sin pensar en nada más, porque somos insignificantes ante este Dios que decís vos que es la naturaleza, o Y ante este Dios, o virus que es como el demonio. ponele, sí, pero quiero decir que en realidad ante una cosa semejante no somos nada, somos No, una... lo único bueno, no somos nada y yo estoy como muy en mi salsa, nadie sabe por qué. Porque, ¿qué pasó? Los animales y el mundo, la naturaleza, se están limpiando. Para mí no Claro. hay mejor noticia que esa, si bien la gente está viviendo un momento de mierda, yo me la banco. Yo hice todos los recaudos, tengo miles de cosas y tomo cosas y hay plata coloidal, si la puedo pasar, plata coloidal y uña de gato y vitamina C en polvo. Siempre, sí. Pero no la Redoxon, hay otra, mucho más power. Y si no, la naranja, el limón, todo Sí, lo por que, el supuesto. kiwi, todo lo que tenga vitamina C. Y tienen que comer sano. Ay, después quiero pasar una cosa. Métanse a la gente que quieran, Médicos del Cielo. Después me cuentan. Tienen toda la info de todo. Médicos del Cielo es una gente que está bajando información. Qué No quiero piola decir mucho eso. más. ¿Qué es? ¿Qué es Ah, no, es Médico lo del más. Cielo? No, es lo más. Son los canalizadores de todas partes del mundo que están explicando que hablan los seres de luz de otros lados. Nos están ayudando. Pero pasa Yo que van. recreo, Fabi, todo lo que estás Te va a hablando. O sea, encantar por Médicos del algo Cielo porque hay estamos médicos. hablando. Bueno, no, está bien, no quiero decir lo que dicen porque eso es medio No, no, que cada controversial. uno lo mire y lo escuche y que Claro, saquen sus conclusiones. exacto. Habla exactamente de lo que está pasando, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Va a triunfar la luz, Siempre, finalmente, pero sí. en la, digamos, yo escribí una canción hace poco que dice que Dios trajo su arma mortal, que es la naturaleza. Y no hay piedad. Si lo sumamos, reventamos la naturaleza, no hay piedad. No, claro. La famosa ira de Dios. Y Sí. ¿no? Yo le decía a Fran el otro día, le digo, la naturaleza se hinchó las pelotas porque nos viene advirtiendo con tantas cosas y nosotros no le estábamos dando bola, que ella así nos hace mierda en un minuto. No O sea... podemos convivir, no podemos imponernos a la naturaleza y a sus hijos, los animales, que son quizás en otro estado que nosotros, pero son parte de la naturaleza. No podés, y me encanta que tengan que aprender esta lección. Yo, devota, om, a la naturaleza, me encierro 3 meses más, no me importa nada, no quiero salir. ¿Viste? Estoy pensando cómo voy a vivir. Recién le dije a mi manager, le digo, vamos, recitales privados dentro de un tiempo, cuando se pueda salir un poco más, que no se van a habilitar los cines y los teatros tan No, no, va a fácilmente. ser lo último esto. Lo nuestro va a ser Tenemos lo que último. reinventarnos a todo nivel Sí. y yo estoy en esa, ¿viste? Estoy como muy sorprendida porque a la vez hay gente, compañeros míos y cosas que me dicen, pero ¿cómo está pasando? Lo bueno es que está pasando en todo el mundo, no te está pasando solo a vos. Te está Claro. pasando a vos y al resto del mundo, como una unión con respecto a la salud. Entonces, si bien no sé de dónde vino el virus, ni si lo hicieron o no lo hicieron, ni la, finalmente lo que pasa es que se está limpiando el planeta y los animales están caminando por las calles. No hay nada más Sí. de los delfines en no sé dónde. ¡Vení, Alegría! A ver si viene. Me muero que se llama Alegría. Se llama Escucha. Alegría. Vení, gordita. Vení, mi amor, vení. Vení que te hago con el cepillo. Vení. No, no, vení. Se está poniendo en una almohada. ¡Vení, gorda! ¡Vení! ¿Viste lo que tienen los gatos Escúchame. que son los que se les canta el culo? Yo, ¿sabés que soy como... A ver, yo tengo perros. Sí, ya sé, yo tenía perros, pero tuve que tener gatos porque es más fácil de criar. Vos decís, a mí el gato me tengo como un tema con el gato. No, yo tenía siempre perros. Lo que pasa es que cuando vine a vivir sola en esta casa, una amiga mía me dijo, va, yo sé que lo que es criar perros, toda mi vida entre perros, yo y 4 perros más. Pero el gato es increíble, hace sus cositas en la. Sí, es más Eso es higiénico. muy loco, eso. Claro. Son muy Lo que pasa es que inteligentes. son un poco más desprendidos los gatos Pero que los aprendés, perros. claro, aprendés el amor incondicional. Tipo,
¿los amás? ¿O los odias? No, los amás. Digamos, y ellos son los dueños. Claro, después son... cuando se te acercan y empiezan como a... digamos, porque me tocó, y yo le hice una canción a mi gorda que se murió. ¿Pero tenés una o dos gatos? Tengo dos, y tenía la madre, que se llama Luna, que le hice una canción porque se murió hace 3 años de golpe. Nada que ver con lo de tu mamá, pero para mí mi gata era como una hija, y le dio leucemia. No, no. Yo con los sentimientos de los animales, no, digamos, para mí es okay. Parte de la familia, o sea, es un ser de la familia, ¿no? Ni hablar. Y para mí es como, además dependen tanto de vos, no te niego. Y mi gorda, que me agarró las últimas living la vida loca, en esta casa, entonces se tragó toda esa densidad y se murió. Mira, te cuento una que te va a encantar. Dale. Una vuelta, después que me pasó todo el quilombo de mi vida, qué sé yo, vinieron a hacerme un reiki a mi casa, ¿no? Para limpiar mi casa y limpiarme a mí. Entonces yo tenía mi perro que tenía, no sé, 1 año, 2 años, mi perro. Y me empezaron a hacer el reiki y yo tenía a mi perro abajo. Entonces a la noche me dice Margarita, la que me estaba haciendo, mira que tal vez vomitas o te descompones, ¿por qué estás limpiando? Claro. Yo me fui a dormir y yo veía que mi perro subía y bajaba de la cama, se iba a un lugar, volvía, lleva. Cuando voy al lugar donde iba, se la pasó vomitando toda la noche. Al otro día la llamo a Margarita y le digo, escúchame, a mí no me pasó nada, pero mi perro está hecho mierda. Y me dice, tu perro hizo el trabajo por vos. Ay, mi amor de mi corazón. Se chupó toda la energía y lo limpió él. Mirá lo que son los animales. No, sí, los gatos son especialistas. Vos estás con mi gata y de golpe hace... Hay seres que están por todos lados. Sí. Los animales y los bebés ven todo. Los bebés, todo. Y vos te das cuenta ahí cómo uno, las cosas que le pasaron a uno, ahora te darás cuenta, que sí, la ves. Claro. ¿Qué fue de uno a esa edad? Claro. Yo no le quiero cortar nada de lo que ella hoy está experimentando, porque yo sé que mi mamá anda por acá, obviamente. Ay, obviamente. Y no tengas duda que ella la ve. Claro, totalmente. Y a veces me doy cuenta que está como en una situación flasheada con algo. Claro, ¿pero cuánto tiene? 4 meses. Ay, re chiquita, mi amor. Pero crecen tan rápido, ahora cuando, si se levanta, después te la muestro. No, sí. Pero que la veo siempre, es una gorda divina. Sí, es hermosa, la verdad que... eso te iba a decir, hablando de, porque me parece que también tiene 4 meses. Esperá que ponemos en sintonía a la gente. Fabi me cuenta una historia de unas chicas que ahora va a contar ella, que están necesitando mucha ayuda, y si podemos ayudarlos entre todos estaría buenísimo. ¿Qué pasó? Contale, Fabi, a la gente. Bien, esta chica que la pueden seguir es Chevy Ock. Es una chica que siempre me olvido el nombre, pues soy una estúpida, pero bueno, soy una mujer. Ah, se me habían querido, mira, los comentarios Chevy. Se me habían escuchado. Sí. Ella era una de las cantantes de The Voice, que casi gana, una rubia que cantaba metal, genia total. Bien. Vivía con una amiga, vive con su amiga. Su amiga se ve que tuvo una relación con un morocho. Un muchacho, pero un chico de color, digamos, que vivía negro. No estoy hablando de un morocho, de morocho monocho. Sí, un morocho, sí. Ok, porque se enteraron después cuando nació. Entonces un día se sentía mal, no sé qué, y un día va al baño y salió un bebé. ¿Vos entendés? Es un embarazo, yo por lo que me sí, vi el video críptico, se llama así. Es embarazo cuando críptico. Una mujer se queda embarazada y no se entera porque no tiene síntomas, porque no sé, tal vez su embarazo no fue de tener mucho vientre y demás, y cuando va se desarrolla el embarazo con menstruación, con todo, y lo que cuenta esta chica es que fue al baño porque su amiga se descompuso y ¡pum! Estaba pariendo. Muy fuerte. Un delirio. Chibi Ock. Después yo lo voy a seguir posteando.
Entonces me pidieron ayuda. Y justo yo tenía que hacer un vivo con vos. Y justo Cintia Benítez, una amiga mía, me dice, pero Eugenio Tobal tiene no sé, tiene, te puede ayudar porque tiene no sé qué, vos me dijiste hoy algo. Bueno, yo estuve hablando con la gente de Pampers, que obviamente yo tengo, claro, para ver si le podemos hacer, aunque sea un regalo de pañales, por porque favor. La chica está necesitando pañales, leche, Porque no ropa. pueden laburar, porque es una cantante de la hostia, no sabes lo que es esa chica, es una genia total, pero nadie puede laburar ahora de cantante. Y entonces me pidió, yo había quedado a hacer un vivo con ella, hacerle la propaganda, y al final nunca se dio. Justo, que no es justo, hablo con vos, que tenés a la nena, que tenés links. Bueno, yo ya hablé con la gente de Pampers, estoy esperando que me contesten, que está buenísimo. Yo le voy a separar ropita de Emma para mandarle, que es la ropita que a ella no le entre más. Yo no sé cuántos años tiene la bebé, pero me parece que es chiquitita. Después te paso después link de yo ella le voy de a mandar, Instagram. Ahí está, le voy a mandar un mensajito Si también quieres, para que... claro, porque bueno, a través mío, como vos quieras, no hay ningún problema. Ella ya vino a cantar a mis shows, es una chica muy talentosa y con una voz, canta heavy metal, pero del bueno, es una bestia. O sea, estuvo casi ganando, ¿viste? Cuando hicieron The Voice en Argentina. Sí, 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 Casi sí. gana. Y nos quedamos amigas, y porque es pisciana también. Ahí Y están ella me poniendo, hablaba. ahí están poniendo el Acá arroba estoy, de ella. Dice, acá estoy. Ah, bueno, ahí está está. mirando, sí, le dije que mire, que íbamos a hablar de ella. Y además un día me acuerdo que me estaba poniendo y yo digo, hola Fabi, ¿cuándo nos podemos ver? Le digo, ¿querés venir a cantar mañana? ¡Pum! Porque soy así, viste, a lo bestia. Bueno, andá a tal lugar, te da prueba de sonido, ¡pum! Es así. Lo mismo me dijo Charlie a mí, ¿querés venir a cantar? Bueno, va, viste, es como que... Pero tiene que ser así, porque si no uno se queda como en el enrosque de que si lo voy a hacer, si no lo voy a hacer, si lo... Yo soy igual, a mí me cae una ficha de algo y voy y lo hago. No, no doy ¿Es mucha así? vuelta. Y No, después de última, ¿sabés qué? El no, ya está. Y si no sale bien, tampoco pasa nada. Bueno, me Ya equivoqué, fue. seguimos adelante. Totalmente. La vida es prueba y error, viejo, porque si no te quedas así y no haces nada. Y si no es como decíamos hoy, te quedas como colgado en una situación pasada, una cosa del futuro, a ver qué podría ser. No, vivila. El plancito está, pero si me bien. lo... Por ejemplo, yo me iba a ir a Europa. ¿A Ahora vivir? toca. Ah, tocó. No, a tocar. Por primera vez una gira, porque bueno, yo me hice muy mala fama, además, de verdad son muy machistas los productores, entonces creen más en un rockero drogadicta que en una rockera drogadicta. Drogadicta, bueno, que hace sus cosas, ¿viste? Tampoco la pavada de picarme, yo nunca hice esas cosas, pero bueno. Entonces, no voy a dar nombres, pero en general hubo bastante prejuicio. Pero bueno, yo seguí adelante y por fin María Watson, a la que saludo, mi manager actual, me hizo toda una gira y yo, ¿sabés qué? Les dije, chicas, miren, me parece que no vamos a ir nada, porque se viene esto. Y ¿sabés qué? A mí me agarró como una paz, porque ¿sabés qué me pasa? No tengo que correr a ningún lado, no tengo que ser mejor que nadie, no tengo que nos mandaron unas banderas ahí. De Uruguay nos están viendo, Fabi, mandale Aguante besos a Uruguay. Uruguay, qué lindo que es Uruguay. Linda gente Uruguay. Qué linda gente Uruguay. Entonces, digo, frente a las grandes tragedias mundiales, desaparece el ego y yo estoy más en paz, porque no tengo que hacer más esto de correr buscando el éxito y no sé qué. A mí me obliga el afuera, ¿viste? Pero si yo fuera muy millonaria, no seguiría cantando tanto. Cantaría por Pero... placer. Pero tengo que actuar para vivir, como dice Fito, porque la plata que gasté, mire, Norma, la última recaída de 2006. Me gasté 30 mil dólares en 2 años. Me gasté el capital. Me lo gasté, no se sabe bien en qué, mal administrado. Por eso ahora está Bárbara Márquez, desde hace un tiempo, cagándome a pedo. Pero ¿Vos bueno. ¿Vos sos consciente de dónde estabas y lo que llegaste a hacer, no musicalmente ni nada, sino como tu persona, tu mujer? ¿Te das Recién cuenta de eso? ¿Sos consciente? Más o menos, porque no estoy pensando mucho en eso, porque hago, en mis grupos hago mucho servicio y yo soy como una persona más ahí en los grupos, es divino eso. No, Sos uno pero más, fuera, sos famoso.
No, pero fuera de ser saludantilo. Digo, vos como mujer que tomaste la decisión de encarar una recuperación, de decir hasta acá llegué porque me llegó el mandato, la iluminación o lo que sea, y porque tengo que vivir, porque también es eso, es elegir vivir, quiero decir, ¿no? Sí, como sí. Decís, pensando. Vos elegiste vivir. Sí, no, pero dentro de vivir está tocar mejor la guitarra, un montón de cosas que soy vaga. Soy vaga, me encanta estar tirada, panza arriba, mirando una palmera, especialmente si es el Caribe. Meterme en el mar, soy gorda, vaga, soy chanchito en el ojo chino. Por eso Fito me ganó, porque con Fito siempre competí. Fito era muy serio cuando estaba conmigo. Que no se haga el rockero, porque no era rockero, era re serio. Entonces, por eso, viste que son dos pisianos, él trabaja, es una especie de laburante, se merece todo lo que tiene, no para de laburar, ahora ya demasiado, claro. Pero bueno, le digo, basta de hacer discos, lo llamo el otro día y le digo, basta, porque no termino yo de mostrar mi disco que él ya sacó otro, insoportable. Bueno, son personalidades. Pará de componer, nene, le digo cualquier barbaridad yo. Pero, por ejemplo, ahora estoy mejor porque he perdido muchas guitarras, no tengo micrófono, no tengo nada, que todos hacen sus vivos con los micrófonos, yo no tengo nada. Bueno, ahora mejor, y estoy tocando mejor la guitarra, componiendo un poco mejor. Ay, se cortó, no te puedo creer. La puta madre. Ahí está. Ay, ¿te quedaste sin batería? Pero para. ¿Eh? ¿Te quedaste sin batería? No, ¿cómo me quedas sin batería? Yo te quería decir, ¿por qué decir, se no, cortó? No me... ¿Por qué se cortó así? Sí, pero ¿por qué se cortó de golpe? No tengo ni la menor idea y no lo pienso pensar. Bueno, voy no, listo. Fivertel. Ya no está, podemos. No importa, ya está, está perfecto, volvimos. Volvimos, está toda la gente enganchada ahí, porque estaba buenísimo. No, lo sé, que estaba pero haciendo. De verdad, viste que Babi siempre que yo le digo algo... y me dice que no, la recagué, porque le digo, llamalo de Fivertel, no me arreglaron está nada. Está mirando a Abby ahí. Obvio. Bueno, y la gente de Fivertel seguramente también. Y bueno, ojalá. Escuchá, pero te quería preguntar esto. De toda tu vida, ¿vos te arrepentís de algo? Sí. Pregunta que nunca se hizo en la vida. Sí, de haber y lo que pasa es que no sé, no, ¿sabes que no? Porque eso es lo que, a ver, es que es rara esa pregunta, desde el punto de vista, porque haber consumido me llevó a ser la persona que soy hoy para salvar otras vidas. Quizás, me lo hubiera, no existe. Pero está bien, no hubiese tomado cocaína. Vamos al punto, listo. Eso bien. Nomás, lo demás no importa. Pero digo, si yo no hubiese tomado, no estaría ahora con esta humildad y este conocimiento. Por ahí sería una conchuda, como hay tantas en el mundo, ¿no? De que se creen rockstars y que no sé qué, y no hacen una mierda por los demás. Se creen rockstars, no son rockstars, llenas de plata y casas y helicópteros. Que yo nunca voy a tener porque no llego viva, mira, no llego. Pero pará. No... Escucha. Por ejemplo, el otro día hablaba con alguien y digo, River no vamos a llenar. Listo. Y tipo, hay cosas que no vas a hacer. Pero porque tuve mi oportunidad y la cagué. No voy a dar detalles. De todas formas, vos la cagaste según vos, pero vos sos un ícono, boluda, ¿no te das cuenta de eso? No, no me doy mucha cuenta porque casi no llevo a fin de mes a veces. Entonces soy más famosa de lo que en realidad tengo, que es una gran enseñanza, ¿se entiende? Todo el mundo se cree que sí. Soy millonaria. No, amigos, no llego bueno, al alquiler. Pero está bien, ponele que no te hiciste millonaria, pero marcaste no es millonaria, un montón. No, ni siquiera no es millonaria. Bueno, es como... nada, no tenés para pagar el alquiler, que es no, tremendo. Sí tengo para pagar el alquiler, sí. Ponele... Digo, pero sí. Lo que hiciste emocionalmente en la gente, eso es mucho más valorable que todo lo demás. Digo, hay gente que bueno, tiene un montón no de dinero, cuenta. Pero no llega a la gente de la misma forma que llegaste vos durante todos estos años. Vos permaneciste. Eso sí, es. Pero te voy a contar algo muy gracioso. Babi, el otro día. La quiero conocer a Babi. Porque... gente... No, pará, es que es una genia. De Tierra Negra, acá en San Isidro, que son una... De paso les paso el chivo, a ver si me rebajan.
que me te traen a domicilio las verduras orgánicas. Yo soy, además soy vegetariana, no como muerto hace Espera, años. frená un minuto ahí. Tierra Negra está a 4 cuadras de mi casa. ¿Pero vos dónde vivís? ¿Por acá? En San Isidro. Ah, Balú, bueno, esos. Ah, pero soy Al vecina, pelado, ¿cómo me decirle, al cagaste? pelado lo conozco, le voy a decir que ¡Ay, está re boludo, baja. el perro! El perro, sí. ¡Ah, Ese me lugar estás jodiendo! El era de perro un parece que amigo es como... mío y se lo No, me dejó el muero. El otro perro. día vino un mono a traerme las verduras. No, me muero. Y todo esto me lo presentó el Chaucha. Que el Chaucha era un exnovio del sur. Pará, que tenía rastas y se las sacó por miedo al coronavirus. ¡Me muero! Tenía rastas por el culo. Estaba viviendo en Europa y se tuvo que quedar acá porque quería cuidar a su mamá, un santo. Bueno, Mi pará, amor. escúchame. Entonces me traen finalmente, consigo el delivery porque estaba viendo cuál supermercado, cuál no. Y Babi me dice, es carísimo, me dice Babi. No, Babi, si a esta altura de mi vida yo no me puedo comer una palta, me ahogo en la Claro, pelopincha, amiga. Me ahogo de algún culo, no sé, no pago el alquiler. ¿De qué me de van a algún sacar? culo ¿Qué una me van a palta va a sacar? salir. Pero bueno, aparte, pregunto yo, pregunto, pregunto. ¿Me pueden sacar la ley de alquileres? Y en este momento no te pueden sacar de acá, ¿no? No, Así no, que la dueña no. del lugar cagó, porque no le voy a pagar. No, si le vas a pagar, va a estar todo bien. Lo que Pero digo es. ponele, digo yo, pero ayornemos a la gente que está pagando alquiler y no puede, que no se vaya, porque no te pueden sacar. No, No sé si están los tres. me parece que hay una que se extendió ahora por 3 meses, creo que no se puede aumentar, no se puede, hay algo ahí que Y a mí dictaminó no el me saca presidente. nadie de acá, atrincherada con una lanza. No me vas a sacar, agarrar a la chimenea o algo. Por suerte soy famosa que puedo mandar un vivo por internet diciendo, ¡me quieren sacar! Escúchame, ¿y si te pones a dar clases de algo? Ni en pedo, odio eso. No, 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 no. Por favor. Sí, estoy dando meditación para devolver el Ahí servicio de media. va, No, ahí meditación, pero va. no para cobrar. Estoy dando meditación No, gratis a mis pero. compañeros de los grupos. No, no, no. Pero no, 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 por favor. No tengo, no. La que es muy buena, y le vamos a pasar el chivo, arroba Marisa Mere Music, es la mejor profesora del mundo de canto, chicos. Voy Marisa a Mere. tomar con ella entonces. Y podés tomar online. Está Perfecto. esta chiquita genia. Espérate. Ya, ay, me olvido los nombres. Esperá, ¿eh? Chibi. Chichi, No, ¿cómo la era? chiquita esa, muy buena actriz y cantante ahora, joven, divina, que te estaba con Inés Esteves haciendo la cosa. Natalie Pérez. Ah, Estudio Natalie, con sí. Marisa. Porque justo la Ah, mira. llamé para no sé qué y me dijo, necesito profesora de canto. Y yo soy como la manager de Marisa, porque aparte es una súper compositora y no sé qué. Entonces todo el tiempo la estoy vendiendo. Está bien, bueno, de devolver, que te devuelvan los favores, que te No. manden, no sé, que te No, mande no, la Marisa palta, que te mande la no. palta, así te la comes. No, mi amor. No, pero hay mucha gente que no hace. Aparte, le Escuchame. digo, no, porque le dijo Babi, le digo, no voy a tener esta conversación con vos de las paltas y los kiwis. Yo voy a comer y la parece que la leche de almendra, porque la vaca tampoco, ¿viste? ¿Cómo es esto? ¿Qué pasa? Ah, te quedaste duro. Ay, qué suerte, porque te habías quedado frisada. Online, porque hay mucha gente que no está online. No, Marisa es muy, muy talentosa y yo, hay gente que no, y no vamos a dar nombres. Entonces, es una especie de Sheryl Crow argentina, que pone unas cosas divinas. Y no la conoce mucha gente y entonces a mí me da bronca. Entonces, yo todo el tiempo la pongo en mis redes, tiene una cosa especial, tiene una destacada, que dice ahijada musical. Y nada, estamos todo el tiempo. Tiene un cuerpo increíble porque además es bailarina. Entonces me fui a Tulum con ella y le digo, pero vos tenés que mostrar más el orto, nena. Y es re tímida, mi amor.
Y es la mujer de Silvio Tolini, que a su vez tiene un estudio en la casa que me grabó el último disco, me hizo de técnico y hizo la mezcla. Entonces digo, o Tolini, dejala mostrar el orto, por favor, porque tiene un culo, juro. ¿Viste las bailarinas que tienen un culo espectacular? Bueno, nada, entonces nada, pobre Marisa, hablando del culo de Marisa, cualquier cosa. Sí, se escucha lejos, pero se escucha. Viste, terminaste puteando, pero yo te escucho. No se escucha nada. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Está silenciada. Dijiste vos, tocate, toca el micrófono, que por ahí lo tocaste de alguna... ¿Vos me escuchás a mí? Para, toca el volumen de internet, porque por ahí recién lo tocaste sin querer y se bajó. Me encanta que putees igual que yo. Sí, seguramente que sí. Mira, espera, espera. Espera, ¿eh? Ahora, y ahora, chiquitos, y ahora. Y ahora se escucha, habla Euge, decí hola. Espera, es que por ahí sí se escucha. No, Euge, está Cintia. Bueno, Cintia y Babi, ¿pueden tirar tips? Bueno, vamos de nuevo, Euge. No, 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 hasta que vos aguantes, yo quedé. Bueno, dale, dale. Dale, dale. ¿Y qué digo? Vos decime lo que yo tengo que decir. No. Bueno, ahora vuelvo. Esperen.